¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Deporte UNAM. Mi nombre es Ariel González y nos encontramos nuevamente en una sesión de fútbol. El día de hoy vamos a hacer un trabajo general, vamos a trabajar la gran mayoría de los músculos de nuestro cuerpo, vamos a utilizar brazos, vamos a utilizar abdomen, piernas, ¿vale? Y lo que vamos a necesitar de material para el día de hoy es lo siguiente. Necesitamos platos, vamos a necesitar 4 platos o pueden utilizar objetos que tengan en casa, acuérdense, bolitas de calcetín, algunas botellas, solamente es para delimitar espacios. Necesitamos también balón y su botella de agua, ¿ok? Entonces, antes de que empecemos nuestra sesión el día de hoy, vamos a empezar con un poco de movimiento articular. Acuérdense, vamos iniciando de menos a más, vamos a terminar un poco intenso. Entonces, vamos empezando a mover los músculos, empezando a mover articulaciones, ¿ok? Voy a empezar de arriba para abajo, voy a hacer pequeños círculos con la cabeza, ¿vale? Lo voy a hacer muy, muy lento. Círculos con la cabeza, eso es, lento, ¿sale? Apenas estamos empezando el trabajo y justo es para evitar alguna lesión, ¿sale? Cambiamos para el otro lado, pueden tomarse de la cintura, para mantener un poco más el equilibrio. Eso es, pequeños giros, muy bien. Ahí paramos. Vamos a bajar la barbilla y la nuca hacia atrás, como diciendo que sí. Lo más adelante que puedan, lo más atrás que puedan. ¿Sale? Arriba y abajo y bien hacia atrás. Perfecto. ¿Sale? Continuamos. Muy bien, siguiente ejercicio. Vamos a empezar a mover brazos, ¿ok? Empiezo con mis hombros, voy a mover hombros hacia el frente. Aquí es muy importante porque vamos a trabajar también los brazos el día de hoy. Entonces es importante que calentemos y que tengamos un buen movimiento articular. ¿Sale? Bien hacia el frente, ahora hacia atrás. Echo los hombros totalmente atrás. Eso es. Y voy a sentir un poco de cansancio. Okay. Es normal, están moviendo articulaciones, están moviendo músculos, eso es, perfecto. Una y una, arriba y abajo, levantamos, una vez derecha, una vez izquierda, eso es, arriba y abajo. Perfecto, ¿sale? Voy a abrir brazos, los extiendo por completo, voy hacia abajo y llego a la mitad, hacia abajo y a la mitad, aquí nada más. De mis piernas hacia el centro nada más, eso es, continúo, muy bien, ahora del centro hasta arriba, llego al centro y voy hacia arriba, al centro y hacia arriba, eso es, continuamos, sigo moviendo bien los brazos y voy a sentir un poco de cansancio, les comento, es muy normal, ¿vale? Porque aparte también los brazos son extremidades que a veces no fortalecemos del todo. Eso es, ahí paramos. Muy bien, voy a alternar brazos, los voy a poner aquí enfrente y voy a llevar una mano arriba, la otra abajo y voy a alternar. Eso es, perfecto. Trato de llevarlo lo más atrás que pueda y lo más arriba que pueda. Muy bien. Continúo. Sale, perfecto. Ahí paramos. Terminamos el movimiento articular de la parte superior de nuestro cuerpo, vamos con la parte media y la parte inferior, ¿ok? Me tomo de la cintura y voy a hacer círculos grandes, lo más grande que pueda, tratando de estirar bien mi abdomen al momento de echar la cadera hacia el frente, hacia atrás, es parte de las piernas hacia el frente, trato de estirar lo más que pueda el abdomen. Eso es, cambio para el otro lado y lo mismo, sigo trabajando, eso es. Perfecto, sale, continuamos, llevo la pierna hacia atrás, un momento y cambio, un momento y cambio, eso es, ahí estamos, solamente 2 segunditos y cambiamos, ahí está, muy bien, levanto bien el brazo también, eso es, perfecto, muy bien, ya casi terminamos. Ahora la rodilla hacia arriba, puedo jalarla con las dos manos, 2 segunditos y cambio, 2 segunditos y cambiamos, 2 segundos y pasamos a la otra, alternamos una vez derecha, una vez izquierda, eso es.
Perfecto, ahí paramos, chicos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es colocar nuestros conos. Vamos a seguir ahora sí con nuestro calentamiento. ¿Ok? Voy a colocar un plato en un extremo y voy a colocar el otro plato en otro extremo. Voy a trabajar en esta zona. Yo tengo aproximadamente aquí como unos 3 metros y medio. En casa, si lo pueden hacer un poquito más grande también está bien. No lo hagan tan extenso. ¿Sale? Y vamos a trabajar en medio de estos dos platos. ¿Ok? Primer ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar perfectamente bien mis talones hasta atrás. Que mis talones toquen, mis pompas, ¿sale? Llevo bien los talones hasta atrás. Aquí. ¿Sale? Regreso con un trotecito de espalda muy suave. Y vamos nuevamente. Bien hacia atrás. Eso es. Y regreso con un trotecito. Perfecto. Una vez más. Bien los talones hacia atrás. Eso es. Y regreso con un trotecito. Una vez más. Eso es. Y regreso en un trotecito hacia atrás. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ponemos mucha atención. En este ejercicio me voy a quedar en mi mismo lugar. Voy a ir hacia el frente con las manos y voy a regresar. Pero lo voy a hacer en el piso. ¿Ok? Voy hacia adelante, avanzo, avanzo, avanzo. Me quedo en esta posición y regreso. Muy bien. Arriba. Otra vez. Avanzo. Muy bien. Y regreso. Perfecto. Una vez más. Avanzo. Y regresamos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Voy a hacer skipping. ¿Sale? Voy a levantar bien las piernas. Voy a llegar hasta el otro extremo. ¿Sale? Levanto bien las piernas. Alterno brazos. Como si estuviera corriendo. Y regreso. ¿Ok? Nuevamente skipping. Hasta arriba. Lo más arriba que podamos. Regreso con un trotecito. Nuevamente, hasta arriba. Levanto bien las rodillas. Eso es. Y regreso. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Lo voy a hacer en mi lugar. ¿Vale? Lo voy a colocar de frente para que podamos observar. Y vemos, voy a bajar mi cadera. La voy a echar hacia atrás. Voy a echar la cadera hacia atrás. Ojo, las rodillas no las estoy echando hacia el frente. ¿Sale? No mantengo esta postura porque me voy a lastimar. La cadera es la que echo hacia atrás. Ligeramente la espalda hacia el frente, pero tampoco hago esto. ¿Ok? Aquí nada más. Como si me quisiera sentar, ojo, así como en el banco, como si quisiera sentarme y ahí. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí, de frente a ustedes. La cadera ligeramente hacia atrás y los brazos los voy a mover. Abro y regreso. Abro y regreso. ¿Ok? Eso es. Abrimos y regresamos. Abrimos y regresamos. Eso es. Una y una. Muy bien. Una vez más. Y ahí terminamos. Perfecto. Siguiente ejercicio. Trabajo aquí de coordinación y trabajo también sobre todo en movimiento de piernas y en movimiento de brazos. ¿Ok? Voy a hacer aquí salto jack. Ese es el salto jack. Abro y cierro como si fuera una estrellita. Voy a ir avanzando y regreso un trotecito. Es el último ejercicio. Aquí abro, cierro. Abro, cierro. Eso es. Y regreso con otro trotecito. Nuevamente, abrimos y cerramos. Abro, cierro. Eso es. Y regreso con otro trotecito. Vamos por la última. Abro, cierro, abro, cierro. Muy bien. Y regreso con otro trotecito. Perfecto. Este es nuestro calentamiento del día de hoy. Vamos a pasar a nuestra parte principal. El día de hoy vamos a trabajar un poco de sensibilidad con el balón. Vamos a trabajar también fuerza y vamos a ir alternando esas dos actividades. A veces lo voy a hacer con balón, a veces sin balón, y voy a seguir trabajando con los mismos platos que tengo aquí, las mismas distancias, ¿vale? Antes de que sigamos con el entrenamiento, tenemos una trivia el día de hoy. Esperemos que anoten ahí su respuesta. Si están en vivo, les agradecemos mucho y que ahí nos dejen su respuesta. Vamos a estar contestando los mensajes que nos dejen ahí, ¿ok? Y nuestra pregunta, nuestra trivia del día de hoy es la siguiente. ¿En qué ciudad se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos en el siglo VIII a.C.?
Inciso A, Atenas. Inciso B, Olimpia. O inciso C, Santorini. ¿Ok? Déjenos sus respuestas en los comentarios. Vamos a ver quién se acuerda o quién sabe algo acerca de este inicio de los Juegos Olímpicos, en dónde se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos. ¿Ok? Al final de la sesión vamos a dar la respuesta correcta, pero pónganos en los comentarios. Recuerden, si no la saben, siempre es un muy buen día para aprender algo nuevo, y si la sabemos, está excelente, y déjenos ahí en los comentarios su respuesta correcta. ¿Vale? Vamos a continuar con la actividad del día de hoy. Para esto ya vamos a utilizar ahora sí nuestro balón. Vamos a utilizar balón en esta primera parte de nuestros ejercicios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a trabajar un ejercicio de balón, ¿vale? Un ejercicio de técnica o de coordinación con balón, y voy a trabajar un ejercicio de fuerza, ¿vale? Lo vamos a hacer por repeticiones, es decir, si yo inicio aquí, voy y regreso, es una, tengo que hacer por lo menos 3 repeticiones de cada uno de los ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a ir alternando, es una serie de ejercicios, y esta serie de ejercicios vamos a dar 2 rondas. ¿Ok? Primer ejercicio, voy a iniciar en mi plato. Voy a iniciar con una conducción muy sencilla. Voy a empezar con mi pierna derecha. ¿Ok? En esta vamos a hacer, sí, vamos a hacer 4 para que trabajemos 2 con derecha, 2 con izquierda. Voy a hacer conducción. ¿Ok? Llevo mi balón únicamente con pierna derecha, conducción cortita, aquí. Empujo mi balón muy cerca de mí y regreso. Muy bien. Esta es una vuelta. Vamos por la segunda, conducción muy cortita, aquí, y cambiamos, regreso, perfecto. Nuestra segunda vuelta, vamos ahora con pierna izquierda, lo mismo, conducción muy cortito, conducción, conducción, eso es, muy bien. Vale, vamos por la segunda vuelta, muy cortita la conducción, no vamos rápido, un trotecito, suave, vamos iniciando y vamos arrancando nuestra sesión de hoy. Perfecto. Ahora, siguiente ejercicio, pongan muchísima atención. Va a ser ejercicio de fuerza y les comentaba al inicio que vamos a involucrar muchos músculos de todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Nos vamos a colocar en el piso y voy a hacer cangrejitos. Voy a colocar las palmas de mis manos en el piso. Los dedos tienen que estar viendo hacia donde está mi cuerpo, ¿sale? No pueden ir hacia afuera, no pueden ir hacia atrás, porque ahí nos podemos lastimar, ¿ok? Lo colocamos de esta manera. Aquí voy a levantar la cadera y voy a ir hacia atrás con mi balón. ¿Cómo lo voy a llevar? Aquí. ¿Listo? Llevo mi balón entre mis piernas y mi abdomen, llego aquí, me levanto y regreso, ¿sale? Vamos a hacerlo 3 veces. Aquí estoy involucrando la fuerza de mis brazos, la fuerza de mi abdomen y la de las piernas, ¿ok? Levanto la cadera con mi balón y voy hacia atrás. Despacio, no me apresuro a llegar, eso es. Llego y regreso. Una vez más. Pongo mi balón aquí, levanto la cadera y voy avanzando. Perfecto. Sale. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos toca un ejercicio de coordinación. También flexibilidad con el balón. ¿Ok? Llevo mi pelota hacia el otro extremo con la pierna que esté más cercana al otro extremo. En este caso, mi lado es el izquierdo. Entonces, voy a ir hacia el otro lado, voy a llevar mi balón, estoy totalmente de frente, lo voy a llevar con la parte externa. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí, dando pequeños golpeos, aquí, llego al otro lado. Una vez que llego de este lado, voy a arrastrar con la planta del pie. Aquí, ¿sale? Este fue el ejemplo. Voy a hacer 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, ¿ok? Entonces, hago mi golpeo, parte externa, bien de frente, parte externa, llego, y ahora con la planta del pie, arrastro mi balón, ¿ok? Nuevamente, pierna izquierda,
golpeo. Muy bien, ahora con la planta del pie. Perfecto, ¿sale? Me voy a pasar del otro lado para no darle la espalda y poder hacerlo con la pierna derecha. Lo mismo, parte externa, golpeos, cambio de pierna, ojo. Ya cambié de pierna porque mi pierna derecha estaba más cercana hacia donde me dirigí. Planta del pie. Nuevamente, mi pierna derecha es la que va a trabajar. Parte externa, golpeos muy suaves. Llego al otro lado, planta del pie. Ok, perfecto. Siguiente ejercicio. Este ejercicio, no vamos a necesitar balón, solamente me voy a colocar con las manos en el piso. Vean, esta va a ser la posición. Esta es la posición en la que vamos a trabajar. Yo me voy a colocar aquí en el inicio del plato, ¿sale? Y voy a avanzar con las manos hasta el otro extremo, ¿ok? Implica fuerza en mis brazos, fuerza en el abdomen y fuerza en las piernas, ¿vale? Listo, levanto mi cadera y de una manera muy controlada voy hasta el otro lado, ¿ok? Llegamos aquí, me tomo un descanso, 3, 4 segunditos y vamos nuevamente, de regreso, eso es. Muy bien, llegamos, ¿sale? Igual. Me puedo levantar un momento, descanso unos 3, 4 segundos y nuevamente vamos para el otro lado. Avanzo tanto con las piernas como con las manos. Eso es, ya llegué. Descansamos unos segunditos, es pesado. Son ejercicios que implican fuerza, son ejercicios que casi no hacemos, pero que son muy importantes para el desarrollo de todo nuestro cuerpo. ¿Vale? Vamos de regreso. Eso es, abro y cierro. Abro y cierro, abro y cierro. Muy bien, ¿sale? Ahí me tengo un momento, descansamos. Vamos por la última vuelta, ¿va? Acuérdense que son tres. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Muy bien, ya llegué aquí. Descanso unos segunditos y nos vamos para el otro lado, ¿sale? Venga, así podemos. Abro, cierro, abro, cierro, abro. Y llego. Perfecto. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar nuevamente con balón. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de dificultad en medio de nuestros platos. Pero, fíjense, un plato lo voy a colocar hasta atrás, el otro plato lo voy a colocar hasta adelante. ¿Vale? Ahora tenemos cuatro platos que están, con los que estamos trabajando y que fueron los que les pedimos al inicio, ¿va? Acuérdense, si no tienen platos, podemos ocupar botellas, podemos ocupar bolitas de calcetines hechos ahí por ustedes, podemos utilizar otro tipo de material, ¿ok? Por lo pronto, vamos a leer unos mensajes en lo que ustedes descansen también un momento. Vamos a mandarles saludos a Irán Yanil. Saludos, Irán. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. A Carlos Jiménez, a Gerardo de la Milla y a Agustín. Gracias por estar aquí en vivo, chicos. La mayoría nos está comentando que es Atenas, ¿ok? Al final les vamos a decir la respuesta a la trivia del día de hoy. Muchísimas gracias por estar en vivo, chicos. Espero que estén haciendo los ejercicios. Si tienen alguna duda, acuérdense, pueden ponerla ahí en los comentarios. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con estos platos que acabo de poner? ¿Sale? Voy a hacer solamente un pequeño ejercicio de conducción. Muy sencillo, ¿vale? Entonces, estoy en mi primer plato, voy al segundo, voy al tercero, regreso al cuarto y del cuarto voy a venir hasta el inicio. ¿Ok? Observamos cómo es. Conducción, aquí, muy bien, voy hasta el otro lado, me quedo hasta el otro lado, mi tercer plato, llego hasta el final y me voy en conducción, muy sencillo, ¿sale? Une un circuito bastante complejo y en un espacio pequeño, ¿ok? Tenemos que hacer un zigzag y de regreso en línea recta. Listo, nuevamente, vamos a pierna derecha, ¿sale? Vamos en conducción.
Utilizo parte externa, parte interna para solamente ocupar mi pierna derecha. ¿Ok? Perfecto. ¿Sale? Ya hice dos con pierna derecha, ahora vamos con pierna izquierda. Mismo circuito, solamente cambio de pierna. ¿Vale? Conducción, pierna izquierda, vamos en conducción hasta el inicio, llegamos al final y vámonos en una conducción hasta mi primer plato. ¿Ok? Una vez más, conducción, primer plato, conducción, segundo plato, llego al final y me regreso a mi primer plato. Aquí estamos. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Ejercicio de fuerza, ¿vale? Vamos a hacer una caminata muy particular de este plato hasta el plato que tengo hasta el otro lado, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Coloco mis rodillas en el piso, coloco las palmas de mis manos en el piso. Ya que estoy en esta posición, levanto las rodillas, ¿sale? Las rodillas, fíjense, no están tocando para nada el piso, ¿ok? Esa es la posición en la que yo voy a avanzar hasta el otro extremo. Palmas de las manos en el piso, rodillas en el piso. Ya que me acomodé, levanto las rodillas y voy a empezar a avanzar aquí. Eso es, avanzo, 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 llego y me regreso caminando. Sale nuevamente, rodillas en el piso, palmas en el piso también, levanto rodillas y avanzamos, eso es, muy bien, llego y me regreso, última, rodillas en el piso, palmas de las manos en el piso, levanto la cadera y avanzamos, eso es. Y me regreso. Perfecto. Siguiente ejercicio. Voy a combinar dos ejercicios. Uno que es pisar el balón, que es un ejercicio de sensibilidad con conducción. ¿Ok? Las líneas más cortas, en las líneas más cortas voy a estar pisando la pelota. En las líneas más largas voy a estar haciendo conducción de balón. Ejemplo, voy a empezar hacia atrás. ¿Sale? Pierna derecha, únicamente con pierna derecha voy a pisar mi balón, voy hacia atrás, este es mi circuito, acuérdense. Rebaso el plato, ¿qué me toca? Línea larga en conducción. Conducción, ahora sí empiezo a aumentar velocidad, llego y nuevamente pisamos balón, voy hacia atrás, ahí estoy, ¿sale? Y línea larga, voy en conducción. Perfecto, ahí estamos. ¿Sale? Este es el ejercicio, chicos. Voy a hacer un pasito más hacia atrás mis platos. Espero que se alcance a ver ahí mejor. Y continuamos, ¿ok? Empezamos con pierna derecha. Piso mi balón, pierna derecha nada más. Solamente con esta pierna llevo la pelota. Y ahora voy en conducción, rápido. Lo más rápido que pueda, llego al otro lado. Piso balón, lo llevo hacia atrás y voy en conducción, lo más rápido que podamos. Ahí estamos, excelente. Siguiente, lo voy a hacer con pierna izquierda, son dos derecha, dos izquierda. Llevo mi balón con la planta del pie de mi pierna izquierda, ahí estoy. Línea recta, larga en conducción. Vamos con el balón en conducción, llego. Lo piso, piso mi balón, voy hacia atrás y ahora hacia el frente, lo más rápido que podamos, aquí, eso es, sale una vez más con pierna izquierda, son dos y dos, piso balón, llego, línea larga, conducción, lo más rápido que podamos y la mayor cantidad de golpeos, llevo mi balón hacia atrás y regreso en conducción. Eso es, perfecto. Siguiente ejercicio. Este es el último par de ejercicios que hacemos y vamos a pasar a nuestra segunda parte de nuestro entrenamiento. El siguiente ejercicio que vamos a hacer
Va a parecer como si estuviera haciendo un gorilita, ¿sale? Los gorilas, ¿cómo son? Son grandes, son fuertes. Colocan las piernas muchas veces de esta forma y las manos así, ¿sale? ¿Sí o no? Entonces nos vamos a convertir en gorilitas ahorita. Voy a abrir mis piernas, las manos, voy a trabajar con las palmas de las manos, abusados. Las palmas de las manos en medio de mis piernas, no hacemos esto, ¿sale? Esto no. Las piernas abiertas y las palmas de las manos en el piso. Aquí. Y voy a avanzar con mis manos y después los pies. Manos y pies. Ahí está, ¿sale? Me regreso caminando. Y vamos una vez más. Manos en el piso. Avanzo. Eso es. Me regreso caminando. Muy bien. Una vez más. Manos en el piso. Y avanzo. Y terminamos. ¿Sale? Último ejercicio con balón. Último ejercicio con balón. Voy a hacer conducción. ¿Vale? De este solamente vamos a hacer tres vueltas. Porque vamos a poder meter la pierna que ustedes quieran. ¿Vale? Pueden meter una nada más o pueden meter las dos. Voy a hacer solamente una conducción, pero ahora sí voy a tratar de hacerlo a máxima velocidad. ¿Vale? Llevo mi balón. Conducción. Máxima velocidad. Lo más rápido que podamos, puedo meter las dos piernas. Cambio de dirección. Y llego al inicio. ¿Ok? Lo vamos a hacer nuevamente. Son tres pasadas, son tres vueltas de esta conducción en este pequeño circuito. ¿Vale? ¿Listo? ¿Sale? Empezamos. Conducción. Lo más rápido que puedan. Vamos a ver qué llega primero. Puedo meter las dos piernas o puedo meter sola una pierna. Perfecto. Llevamos uno. ¿Listo? Sale. Siguiente. Empezamos. Dale. Conducción. Con la misma que ustedes quieran llevar la pelota, pero lo hacemos lo más rápido posible y llegamos. Eso es. ¿Listo? Vamos por la última. Y empezamos. Conducción. Dale. Lo más rápido que podamos. Llevamos nuestro balón, parte interna, parte externa. Y llegamos. Excelente. Muy bien, chicos. Esta fue la primera parte del entrenamiento. Combinamos ejercicios de fuerza. Combinamos ejercicios de coordinación, de sensibilidad con el balón y de técnica. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden hacer 3, 4 series más de cada uno de los ejercicios, ¿sale? O de los que más les haya gustado. Sin embargo, es importante siempre trabajar lo que más nos cuesta para que podamos mejorarlo, ¿vale? Entonces, tomen un traguito de agua y vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio. Estos platos los vamos a recoger. Caminamos, respiramos. Si es un poquito pesado, vamos a tomar un traguito de agua. Es importante estarse hidratando todo el tiempo, ¿ok? Y solamente son traguitos, no me vacío toda la botella, solamente un trago. Listo. Para este siguiente ejercicio, vamos a ocupar una pared, ¿ok? Yo solamente voy a ocupar mi cajón para poder realizar el ejercicio. O incluso podemos trabajar por pareja. Si tienen alguien en casa, están trabajando con un amigo, están trabajando con su papá, con su mamá, con algún hermano o con alguien ahí en casa, pueden utilizarlo, pueden hacer este ejercicio en parejas, ¿ok? Si no tienen con quién realizar el ejercicio, lo pueden hacer de manera individual, pero tienen que buscar una superficie en la que puedan rebotar el balón para que les regrese, ¿ok? Yo voy a utilizar este cajón para poder realizar la actividad. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con dos platos, dos objetos o lo que tengan en casa, voy a colocar estos platos, uno, dos, dos pasitos nada más, dos pasos largos, ¿sale? Los voy a colocar aquí, los voy a abrir y voy a colocar el punto en el que yo voy a golpear en el centro,
¿ok? Mis platos se colocaron a los lados, yo me coloco del otro lado, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Una, vamos a trabajar golpeo. La segunda, y muy importante, es salir por el balón. Ir por nuestro balón, salir por nuestro pase, ¿ok? Muchas veces lo que sucede cuando jugamos fútbol es que estamos esperando a que la pelota nos llegue, ¿ok? A que si me dan un pase, yo ya estoy aquí listo para recibirla. Y eso está muy bien. Sin embargo, también tenemos que ir por ese balón. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una competencia, cuando estamos jugando un partido, o hasta incluso una cascarita, el rival nos va a querer quitar la pelota. Y si yo me quedo esperando el balón, ahí, en medio del trayecto, en medio del camino, se puede atravesar un contrario y quitarme el balón. ¿Sale? Y la posibilidad de tener el balón. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a trabajar eso. ¿Ok? Ahorita solamente vamos a practicar 5 golpeos con pierna derecha, 5 golpeos con pierna izquierda. ¿Vale? No vamos a hacer nada más que los golpeos. Estamos aquí en puntitas, pie de apoyo al lado del balón, flexiono ligeramente para que mi pierna la pueda girar y pueda apuntar directo hacia mi objetivo. En este caso es mi campo. Estamos en puntas, acomodo, golpeo y regresa mi balón. ¿Sale? 5 golpeos con pierna derecha, 5 con izquierda. Puntas, golpeo, mi balón regresa. Estamos en puntas. Vamos, 3 golpeos. Nuevamente en puntas, golpeo, regresa mi balón. Nuevamente estamos en puntas. Uno más. Golpeo y regresa mi balón. ¿Sale? Vamos a hacer 5 ahora con derecha. Listo, estamos en puntitas. Pie de apoyo al lado del balón. La punta de mi pie de apoyo tiene que estar dirigida hacia mi objetivo. ¿Sale? Es muy, muy importante. Si mi punta de mi pie de apoyo, es decir, con la que no le pego y con la que apoyo todo el cuerpo, está viendo para allá o está viendo para allá, mi golpeo no va a ser del todo bueno. Tiene que estar bien dirigida hacia donde yo quiero que vaya. Si mi balón yo lo quiero mandar para allá, entonces si volteo, la punta del pie para allá. Pero si yo lo quiero mandar hacia allá, hacia enfrente, la punta tiene que estar dirigida hacia enfrente. ¿Sale? Listo, vamos en puntitas, acomodo mi pie de apoyo, golpeo y mi balón regresa. ¿Sale? Si el balón no está regresando hacia ustedes, quiere decir que estamos haciendo el ejercicio de una manera incorrecta. ¿Va? Entonces tenemos que ajustar pie de apoyo, tenemos que ajustar el pie con el que golpeo para que ese balón regrese. Vamos una, acomodo mi pie, vamos dos, estamos en puntas, acomodo mi pie, vamos tres, estamos en puntitas, aquí, vamos cuatro, estamos en puntas, acomodo mi pie de apoyo, vamos cinco, perfecto. Sale, ya practicamos un poquito, en casa pueden practicar un poquito más, hacer 10 golpeos, pueden hacer 20, ¿sale? Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Voy a hacer mi golpeo nuevamente hacia la pared, hacia mi cajón, hacia la superficie, en donde estoy golpeando, y voy a tratar de llegar a esta zona donde yo coloqué mis platos por ese balón, ¿ok? Tengo que evitar que el balón pase hacia donde yo estoy, ¿sale? El balón, pues, si lo puedo recibir aquí enfrente, mucho mejor. Pero por lo menos vamos a tratar de recibirlo aquí, en esta zona. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo. Estamos aquí en puntitas. Hago mi golpeo. ¡Ay! Ahí se me fue mal. Una vez más. Va nuevamente el ejemplo. En puntas, golpeo. Tengo que salir por ese balón y tratar de controlarlo aquí. ¿Ok? Tengo que echarme a correr hacia el frente para tratar de controlarlo, de pisarlo, de que el balón no se me vaya para todos lados. Aquí, en esta zona, ¿va? Sale, nuevamente. Estamos en puntitas. Estamos en puntas. Lanzo y vengo por este balón. ¿Sale? Hay que tratar de pararlo antes de que rebase mis platos. ¿Listo? Ahora sí, voy a hacer 5 golpeos con derecha y voy por mi balón. 5 golpeos con izquierda y voy por mi balón. ¿Ok? 5 y 5. ¿Listo? Sale. Estamos en puntas. ¿Cómo lo puedo hacer por parejas? Simplemente le doy el pase a mi compañero. Mi compañero me lo regresa y cuando me lo regresa, ahí voy por ese balón. Ahí es cuando les decía al inicio que podemos trabajar en parejas. Yo le doy el pase a mi compañero recibe el balón
me lo regresa y cuando me regresa el balón, yo salgo por él, salgo a encontrarme ese balón. Entonces estamos en puntas, hago mi golpeo y voy por el balón, ¿sale? Perfecto. Al recibir el balón puede ser con la pierna que sea, no hay necesidad de hacerlo solo con derecha, ¿vale? El golpeo sí es con derecha porque son, vamos a hacer 5 y 5, ¿listo? Vamos con el primero, el segundo, ahora voy por este balón, aquí, lo recibo enfrente. Vamos, 2, me regreso hasta atrás, estoy en puntas, aquí, voy por este balón, vamos, 3, ¿ok? Nos faltan 2 más con pierna derecha, estamos en puntas, hago mi golpeo y vengo por el balón. Vamos, 4, nos falta 1, estamos aquí en puntitas, lanzo mi balón y voy por él, sale perfecto. Dale, vamos ahora con 5 con pierna izquierda. Sigue siendo lo mismo, solamente ahora el golpeo lo voy a hacer con la otra pierna. Estamos en puntas, acomodo mi cuerpo, voy y voy por este balón. Sale, antes de que llegue a la línea de mis platos, toco esa pelota. Sale, vamos, 1, estoy en puntas, golpeo, salgo por ese balón. Eso es, vamos, 2. Estamos en puntas, aquí, golpeo y salgo por mi balón. Eso es. Nuevamente, estamos en puntas, hago mi golpeo y voy por ese balón. Eso es. Regreso, otra vez, en movimiento, siempre en movimiento. Acomodo mi pie, golpeo y recibo enfrente, ¿sale? Vamos por una más. Listo. Estamos en movimiento, golpeo y voy enfrente. Eso es. Muy bien, chicos. ¿Sale? Vamos a practicar una vez más. Vamos a alternar piernas. Vamos a hacer últimos 6 golpeos y salimos por ese balón. Importante. Este tipo de ejercicios, este tipo de movimientos, nos tienen que quedar casi, casi grabados en nuestra mente, en nuestra forma de jugar. Y eso de verdad nos va a ayudar muchísimo al momento de que juguemos un partido, juguemos una cascarita o donde a usted le guste jugar, ¿sale? Eso de verdad va a ser una gran, gran diferencia. Si este tipo de ejercicios o conceptos, mejor dicho, el que salgamos por ese balón, nos quedamos muy bien grabaditos en la mente, ¿va? ¿Sale? Vamos a hacer 3, vamos a alternar, voy a hacer 3 con derecha, 3 con izquierda, pero voy a ir alternando. Una vez derecha, una vez izquierda y salgo por ese balón, ¿ok? Estamos en puntas. Golpeo, salgo por ese balón. Muy bien, golpeo con pierna derecha. Ahora voy a hacer mi golpeo con pierna izquierda. Estoy en puntas, golpeo y salgo por ese balón. Muy bien, vamos, 2, me toca pierna derecha. Estoy en puntas, hago mi golpeo, salgo por el balón. Muy bien, vamos con pierna izquierda. Ahora estoy en puntas, golpeo y salgo por ese balón. Ahí estamos. Falta 1 y 1, una pierna derecha, una pierna izquierda. Estamos en puntas, golpeo y voy por ese balón. Perfecto. Listo. Estamos en puntitas, nos toca pierna izquierda. Ahí está. Y controlamos el balón. Muy bien, chicos. Este tipo de ejercicios los pueden hacer en casa. Pueden practicar las veces que quieran, las veces que sean necesarias. Y ya tienen el ejemplo de cómo pueden realizar este ejercicio. ¿Cómo pueden acostumbrarse a salir por ese balón? ¿Ok? Vamos a hacer nada más la última dinámica. ¿En qué consiste la última dinámica? Tenemos que tratar ahora de que el balón no, ni siquiera llegue aquí a la línea. Tratar de alcanzarlo adelante. ¿Ok? Con que alcancemos 3 es más que suficiente. ¿Listo? El golpeo es libre, la podemos hacer con la pierna que queramos. Estamos en puntas. Hago mi golpeo. Y vean, aquí yo recibí atrás, esta no cuenta, ¿ok? Vamos nuevamente, en puntas, aquí, y aquí controlo. Esta sí cuenta porque ya recibí adelante, salgo. Vamos por 2 más, estamos en puntas, hago mi golpeo y aquí, controlo. Esta sí cuenta, vamos, 2, última. Bueno, última, si es que hago una buena recepción. ¿Listo? Aquí, golpeo y perfecto. Aquí recibí adelante. Muy bien, chicos.
Sale, con esto vamos a terminar el día de hoy la sesión. Nos falta la parte de nuestro estiramiento y, muy importante, también nos falta resolver la trivia. Vamos a recoger nada más el material y tomen un traguito de agua. ¿Qué? Acuérdense, siempre, siempre es importante. Muy, muy importante que nos estemos hidratando, chicos. ¿Vale? Entonces, tomen agua, tomen un respiro, descansamos un momento y vamos a pasar a la parte de nuestro estiramiento del día de hoy. Listo. Sale, vamos a pasar a nuestro estiramiento. Nuestro estiramiento va a ser un poquito dinámico. Sale, el día de hoy trabajamos la parte superior de nuestro cuerpo, trabajamos la parte media y la parte inferior, que casi siempre la trabajamos al momento de hacer golpeos, hasta incluso caminar. Es una parte que siempre estamos trabajando, las piernas. Y entonces vamos a estirar muy bien también la parte superior. Entonces, primer ejercicio de estiramiento, vamos a hacerlo dinámico. Voy a poner una pierna hacia el frente, la otra la voy a colocar en el piso y me recargo por completo en la pierna que está enfrente, ¿sale? La echo lo más que puedo hacia el frente, estiro muy bien. Eso es, contamos por lo menos unos 8 segundos. Sigo. Listo. Avanzo. La pierna en el piso, la pierna de atrás en el piso. Y recargo por completo en la de enfrente. Eso es. Muy bien. Lo voy a hacer de regreso. Pierna hacia enfrente, la otra en el piso, la de atrás en el piso y me recargo muy bien con la pierna hacia adelante. Que la rodilla rebase la punta de mi pie, no hay ningún problema, estamos estirando ahorita. Eso es, por lo menos unos 8 segundos. Muy bien, vamos arriba, cambio de pierna, llevo la pierna de atrás al piso y me recargo en la de enfrente. Que mi rodilla vaya lo más adelante que pueda. Eso es, me levanto, perfecto. Sale, siguiente ejercicio de estiramiento. Voy a avanzar un pasito y voy a ir hasta el piso, a tratar de tocar las puntas de mis pies. Eso es, respiro, me levanto y nuevamente un pasito y voy abajo. Eso es, vamos arriba, otro pasito y voy abajo. Bien, sale, vamos a regreso, un paso, voy abajo, mantengo ahí unos segundos, trato de llegar, si llevo mis tobillos no hay ningún problema, pero trato de ir lo más abajo que podamos. Vamos arriba, otro pasito, vamos abajo, piernas bien estiradas, trato de llegar con las puntas de mis dedos hasta el piso o a lo más que podamos. Un pasito más, voy abajo. Sale. Siguiente ejercicio, voy a colocar mi mano hacia el frente con mi otra mano, la voy a poner debajo donde está mi codo y la voy a jalar hacia mí por completo, bien estiradita, por completo jalo hacia mí, eso es, ahí estamos, respiro, por lo menos unos 8 segundos, eso es, sale, bajo. Ahora la otra mano la coloco enfrente, con esta mano voy a colocar la palma de mi mano en el codo y voy a jalar hacia mí. Eso es, bien estiradito ese brazo, perfecto, ¿vale? Levanto un codo como si quisiera tocarme la espalda, levanto, el codo va a quedar hacia arriba y con la otra mano por atrás voy a tratar de jalar lo más que podamos. Lo más que podamos. Eso es, respiro. Muy bien. Despacio y suave. Bajo y cambio el otro brazo. Como si con la palma de mi mano quisiera tocar la espalda. Así lo coloco y el codo lo voy a llevar hacia arriba y con la otra mano lo jalo. Suavemente. Sienta cómo van estirando. Muy bien. ¿Vale? Último ejercicio. Entrelazo manos, llevo la cadera lo más atrás que pueda y estiro mi brazo hacia el frente lo más que pueda,
hasta el frente, eso es, muy bien, junto a las puntas de mis pies, así como están mis manos entrelazadas, voy hasta el piso, ahí estamos, hasta el piso, como si con las palmas de las manos quisiera tocar el piso, muy bien, me voy a levantar, perfecto, último ejercicio, estoy en puntas y hasta arriba, lo más arriba que podamos, estiro brazos, me coloco en puntas de los pies y bajo. Perfecto, chicos, muy bien, bien trabajado el día de hoy, buenos ejercicios para que los puedan realizar en casa. Entonces, si tienen alguna duda, pueden escribirnos, pueden dejarnos sus comentarios, vamos a estar muy al pendiente de lo que nos digan en el en vivo del día de hoy, ¿sale? Y bueno, vamos a revisar la trivia y vamos a checar las respuestas que dieron para la trivia del día de hoy, la cual fue, ¿en qué ciudad se celebraban los antiguos Juegos Olímpicos en el siglo VIII? El siglo VIII antes de Cristo. Inciso A, Atenas. Inciso B, Olimpia. Inciso C, Santorini. La mayoría comentó que Atenas, sin embargo, nuestra respuesta correcta es Olimpia. ¿Sale? Justamente por eso se llaman Juegos Olímpicos, porque celebraban en la ciudad de Olimpia. Aunque la primera edición de los Juegos Olímpicos modernos tuvo lugar en Atenas, Grecia, lo cierto es que los antiguos Juegos se celebraban en la ciudad de Olimpia, en el Peloponeso. Los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia, de los que se tiene constancia, se celebraron en el año del 776 a.C., donde se celebraban cada 4 años. En 1989, la UNESCO declaró el sitio arqueológico de Olimpia Patrimonio de la Humanidad. ¿Vale? ¿Sabían ese dato, chicos? Creo que muchos no lo conocíamos, pero ahora ya sabemos que la ciudad de Olimpia era la sede de los Juegos, de los Juegos Olímpicos antiguos. ¿Sale? La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos sí fue en Atenas. Sin embargo, los antiguos eran en Olimpia, y justamente por eso se llaman Juegos Olímpicos. De ahí viene su nombre, chicos. Entonces, si no lo sabíamos, acuérdense, siempre aprendemos algo. El día de hoy aprendimos algo bastante importante, bastante curioso y de lo que conocemos mucho, por lo menos tenemos bastante información, ya que recientemente fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, qué bueno que aprendimos esto el día de hoy. Y si ya lo sabíamos, está excelente. Quiere decir que están bastante interesados en todo lo que acontece alrededor del deporte. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Les agradezco muchísimo que hayan estado en la sesión en vivo. Si no lograron ver la sesión en vivo y quieren realizar la actividad después, acuérdense que siempre se quedan grabadas, siempre se quedan dentro de la página de Deporte UNAM para que las puedan ver las veces que quieran y cuando ustedes quieran realizar estas actividades. Por mi parte es todo, chicos, me despido de ustedes, que tengan muy buena tarde y nos vemos en las siguientes actividades que Deporte UNAM tiene para ustedes. Que tengan buen día, hasta luego.